Charlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Amigos, como lo van a ver, la primera gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee, quien fuera vocera de Donald Trump durante su cuatrienio, fue quien contestó por parte de los republicanos el informe del Estado de la Nación al presidente Biden. Y estuvo dura. Dijo que es la primera mujer gobernadora en su estado y que Joe Biden también era el primer presidente débil completamente. En pocas palabras se lo sintetizo. Les puse el video tal cual, véanlo, hay muchos aspectos del estado de la nación, pero lo más preocupante es que Joe Biden no considera los problemas bilaterales con su vecino México y muchos dicen y llegan ya a comentar opositores, editorialistas, de que Biden es lo que le llaman un lefty, un comunistoide, un socialistoide. Y por ahí estaba perdido entre la concurrencia, el senador comunistoide, que mejor no menciono su nombre, porque fue candidato a la presidencia, amigo de Fidel Castro, y no ha hecho nada por los Estados Unidos. Vean lo interesante de este mensaje, no fue el de Romney, sino las palabras de Sarah Huckabee y el análisis de los republicanos. Anoche las estaciones de radio tuvieron que ceder el espacio para transmitir el Estado de la Unión del presidente Biden, y pues obviamente yo tuve que ceder mi espacio. Me propusieron grabar después, ya era muy tarde, porque como son estaciones del oeste, para mí ya significaba 3-4 de la mañana, y pues realmente mejor decidí hacerlo por la mañana y subirlo esta noche. Les voy a hablar del Estado de la Unión porque senadores, legisladores, a una semana de que un legislador demócrata se cambió al Partido Republicano, ahora legisladores republicanos y algunos demócratas reclaman al presidente Biden por tres cosas: por no haber controlado la crisis del fentanilo, por no haber podido controlar la crisis del globo chino, y vaya a saber usted cuántos más han cruzado el territorio continental de los Estados Unidos. Y como dicen muchos americanos, ya esos globos obtuvieron información estratégica, tanto de Estados Unidos como de México, para ejecutar algún plan militar. Si se fijan al principio del video que les voy a presentar, pues los militares no aplaudieron mucho al presidente Biden. Realmente se quedaron callados, igual que Ted Cruz, Marco Rubio, el mismo presidente de la Cámara de Representantes. No le gustó una broma que le hizo el presidente Biden al principio, y es que este fue electo después de 13 intentos de votación hasta que por fin salió. Casi fue una elección de panzazo, como diríamos nosotros en México. Pero lo interesante aquí
Es que mucha gente está viendo la situación de Estados Unidos como algo que el presidente Biden, pues su administración elevó el techo de la deuda, los republicanos le dicen que lo modere porque eso puede afectar. Y lo que va a pasar, aunque presumió mucho que por primera vez se generan más de 500,000 de empleos en Estados Unidos y que la tasa de desempleo es la más baja en los últimos 50 años, aún así, los precios de los productos siguen subiendo. Además, como les dije hace unos minutos, la crisis del fentanilo sigue matando jóvenes en los Estados Unidos. El presidente Biden no ha podido controlar la frontera, por donde no solamente entran migrantes, entran narcotraficantes con grandes cargas de droga. La inflación, China y una serie de aspectos que se convierten en una gama de fracasos que ya los analistas empiezan a considerar que este intento de Joe Biden por reelegirse como presidente de los Estados Unidos es un verdadero fracaso. Y todo alimenta pues a que hay opositores. Aunque a los republicanos les ha hecho mucho ruido la situación de un legislador electo de raíces brasileiras, Santos, quien ha hecho una sarta de mentiras y de fraudes y logró llegar al Congreso. Bueno, los mismos republicanos lo mantienen alejado. El mismo Mitt Romney le dijo que es como un popi que nadie quiere. O sea, realmente Santos mintió tanto y ha hecho tantas farsas como decir que él fue parte del consejo directivo de Chase Manhattan Bank y luego se tuvo que retractar y decir, bueno, trabajé para una empresa que le dio servicios a Chase Manhattan Bank. Pero todo se torna un tanto difícil y deja ver que la popularidad del presidente Biden ha bajado tanto que ya los demócratas necesitan empezar a buscar un candidato que les convenga. Así como también los republicanos, porque una contienda con Trump no creo que funcione del todo perfecto, aunque Trump sigue de testarudo y esto y lo otro. La crisis en las fronteras, y por eso puse en mi background un artículo mío en el periódico El Norte. El cruce de guerrilleros por la frontera de Guatemala a México no es algo nuevo. Yo estuve en el río Suchiate presenciando por semanas cómo antes no eran carteles, eran simples coyotes y gente de todo Centroamérica cruzaba la frontera. Ahora, esto se ha convertido en un verdadero negocio. Y el presidente Biden no quiso reconocer en sus palabras que la crisis fronteriza es una real amenaza para los Estados Unidos, y inicia su discurso diciendo que su administración es el blueprint, es el plano perfecto, esas hojas de diseño que los arquitectos ponen para iniciar una obra donde todo está medido perfectamente. Bueno, él dice que su administración es el blueprint del gobierno perfecto para seguir adelante. Vamos a escuchar. No logré obtener traducción simultánea del Estado de la Unión, porque pues, fue un poco largo, pero trataré yo de hacerles un poco de traducción a mi manera de interpretación y con cierto
enfoque a lo principal. No voy a traducir textualmente todo exactamente, porque pues es difícil, honestamente, y lo que quiero es que ustedes se lleven el concepto principal. Entonces vamos a escuchar, y yo la verdad pues que voy a también desde aquí voy a tratar de llevarles lo mejor posible este análisis que hace la cadena CBS en los medios más reconocidos, uno de los medios más reconocidos, para decir lo que pasa. El presidente dice que en estos dos años que lleva en la oficina, pues realmente ha sido algo que él considera como su principal eje de proyecto. Pero aquí ve usted a las legisladoras y legisladores diciendo, llamándole incluso hasta mentiroso. Ahora, y Nancy Cordes dice, la corresponsal en la Casa Blanca, pues que este discurso ha sido muy, muy cuestionado. Vean a los militares, aplaudieron casi, casi a fuerzas. Ahora, pues realmente él casi, casi grita sus triunfos, pero no hay triunfos dentro de la administración Biden a nivel general. Vean cómo esta legisladora, que por cierto es de Georgia, todos cuestionando su gobierno, sus dos años de gobierno. Y vean cómo no lo dejan hablar y le gritan mentiroso cuatro veces. La vicepresidenta Kamala Harris estaba muy molesta. Veanle la expresión de la cara. If China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Ahora, pues el hecho de que los republicanos piden cortar gastos del Medicare y del Seguro Social, el presidente Biden dijo que lo va a sostener. Ahí está otro senador de Georgia, este moreno, Warnock. Y aquí presume que el índice de desempleo es el más bajo en los últimos 50 años. Pero, pues inyectándole tanto dinero a la economía, los republicanos consideran que es dinero prestado. Ahora, presumió el presidente fotos de la recuperación del globo chino, que ya fue enviado a Quantico, Virginia, a los laboratorios del Buró Federal de Investigaciones. Además, se presentaron los padres del joven afroamericano asesinado por policías hace dos semanas en Tennessee, y el presidente ofreció una coalición de legisladores republicanos y demócratas para aliviar el problema del abuso policíaco en los Estados Unidos, que sí existe. Por su parte, Sarah Huckabee, quien contestó a nombre de los legisladores y del Partido Republicano, ella fue la vocera de prensa del presidente Trump, dijo que pues el mensaje no era para realmente vanagloriarse y que faltaba mucho para hacer. Ahora, Sarah Huckabee, quien es la primera senadora mujer en Estados Unidos, en su estado de Ohio, Arkansas,
Y ahí es cuando Mitt Romney critica a ese joven de corbata naranja, Santos, quien ha sido relegado por el Partido Republicano. Y Mitt Romney, quien es un mormón con raíces mexicanas, dijo pues que no, este hombre tiene que contestar a las preguntas refiriéndose a Santos y tiene que ser castigado. Y le llamó Poppy, o sea, como si fuera un perrito. Entonces, hubo mucho que ver de parte de ambos lados de las cámaras, tanto de los republicanos como de los senadores demócratas, y el presidente Biden, en pocas palabras, no convenció a los republicanos. Ahora, John Thune, este senador republicano, dice que ellos sí trabajarían con el presidente Biden en una alianza por resolver los problemas con China, con el fentanilo y las ayudas del gobierno en los programas sociales. Pero dice John Thune que esto tiene que ser una coalición de trabajo con un análisis muy profundo y de hechos, y no hacer política, porque eso es lo que caracteriza la situación. Cuando los políticos tratan de arreglar algo, todos tratan de colgarse el adorno, las flores, y pues realmente eso no funciona. El senador dijo que respecto a las críticas de los legisladores al presidente Biden, pues todo el mundo tiene el derecho de llamar la atención del presidente para decirle dónde está equivocado. O sea, cada quien lo hace a su manera, y por eso es la primera enmienda constitucional, y es la libertad de poder decirle al presidente lo que uno quiera sin faltarle al respeto, claro. Reforms across the finish line. I think the opportunity is there, and I hope there will be the will on both sides to put it together. Senator, on this question of the debt ceiling, there was a moment, and this was one of those cold response moments, where the president criticized some Republicans for wanting to make cuts to Social Security, some changes there. He's referring to a proposal claro from Senator Rick Scott. Para trabajar en todos esos problemas que tienen que afrontar, se tienen que dejar de lado las políticas y todos los problemas que la gente trata de usar como bandera, porque estos son hechos, estos no son campañas. Entonces, pues básicamente la situación en los Estados Unidos es que hay que ver hacia dónde va el mismo presidente. Huge cuts in this program not too far down the road when it goes bankrupt if we don't do some things to make it stronger and make it viable, not just for current generations but also for future generations of Americans. And there are things that are out there. There's a proposal out there right now which is bipartisan. Bill Cassidy, he's got half a dozen Republicans, half a dozen Democrats on Social Security reform, and it does it in a way that strengthens the program, avoids those steep cuts that would occur in the future, and I think it's that's the kind of thing we ought to be talking about, because both sides have to agree. We can't sustain this. You can't have $31 trillion in debt and climbing every year. And I think the president, if he wants to, this could be a real legacy issue. He could come to the table, and it's going to take presidential leadership to do something big and consequential like this. And I think Republicans would meet him there. Yeah, we'll see what happens. Strengthening the country for the future is what it is all about. A gentleman of the Senate, Senator John Thune, thank you very much. Y los congresistas, porque realmente, pues, no sé si usted lo vea. Hay muchos congresistas que usan la curul o la silla del Senado para propagandearse, para hacerse candidatos a la presidencia. Así fue el caso de Joe Biden, senador por 40 años. Y se presume mucho de que él conoce mucho a los legendarios veteranos de esta Cámara del Senado. Y pues no logró convencerlos. Entonces,
los analistas ya empiezan a decir que la moneda está en el aire y que Joe Biden sería un fracaso si se lanza como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, porque no ganaría la elección. Ahora, algunos demócratas dicen, no, pues está la fórmula. Kamala Harris, mujer, minoría, pero Kamala ha hecho tan mal papel como vicepresidenta. Bueno, también lo hizo como senadora, no sobresalió en nada. Entonces, realmente el candidato y que más se menciona es el gobernador de California, quien es carismático, pero tampoco tiene así muchas credenciales. O sea, realmente no se vería como alguien muy determinado, porque los demócratas tienen una característica: ser populistas. Y ustedes saben, hay republicanos como Ronald Reagan, que no fue populista, pero resolvía las cosas. Se iba a la esencia del problema y lo resolvía. Y que no le anden con vueltas. Punto. Vamos a ver qué sucede, porque todo lo que sucedió en este estado de la Unión no convenció a nadie. Además de que el presidente Biden para nada mencionó su relación con el principal socio comercial y vecino, México. Tampoco con Canadá. Hay algo, mencionó entre líneas, pero no dejó ver una situación clara, que es la que más nos interesa en este momento, en el que China y Rusia ya se quieren apropiar del territorio mexicano. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.